¿Qué onda, racita? Bienvenidos al siguiente tutorial. En este tutorial, bueno, vamos a hacer la serie de tutoriales del camión. En este vamos a asignar materiales y a exportarlo para ver cómo se asignan materiales. Y sí, asignar materiales, perdón. Y no lo vamos a exportar, lo vamos a exportar hasta el siguiente video. Bueno, ahora vamos a ir asignando cada uno de los materiales conforme a las partes que están aquí. Este sirve para tener mayor control, o sea, apaga todas las estas, nomás apagamos el que está aquí. Y lo siguiente es que vamos a hacer un cofre. Y esto que está aquí, esto que está acá. Bueno, todo lo seleccionado. Esta parte, en teoría, debería ir conforme a un... Va a ser un body paint para tener diferentes skins. Entonces vamos a ponerle un nuevo material. El nuevo material se va a llamar Truck Paint. Truck Paint. Pero antes de esto, vamos a agregarle las piezas. Vamos a agregarle nube maps. Vamos a agregarle un nube map más. Ok, en esta parte ya tenemos Truck Paint. Vamos a agregarle uno que es aquí, está Truck Paint. Si lo ven aquí, vamos a poner TCV Map. En esta parte que está aquí. No, la verdad esto no nos interesa. Igual esto también se puede quedar así. Aquí vamos a agarrar Material Reflection. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es que donde nosotros teníamos nuestros DDS en la carpeta Vehicle Truck que está aquí, nosotros teníamos una de Kingor. Aquí nosotros podemos agregar nuestras propias, se podría decir, texturas, o podríamos agregar una carpeta. Bueno, podemos agregar una carpeta aquí en Material de texturas, pero esto donde ustedes quieran. Si yo los voy a hacer aquí en Vehicle, en Truck, y vamos a agregar una carpeta que se llame T800. Agregamos una carpeta que se llame texturas, y aquí es donde voy a depositar todas mis texturas del keyword que nosotros quitamos. Nosotros vamos a usar, vamos a tener que agarrar este del color N. Lo vamos a copiar aquí, texturas. El color N. Y vamos a ocupar también el body basic TGA. Que este es el body basic, la pintura que no tiene absolutamente nada. Si la ven, bueno, esta es. Vamos a tratar de guardar como targa. Ah, creo que no me deja. Bueno, igual le podemos hacer el top con el de este que les enseñé. Déjenme ver. ¿Dónde estaba? Moto ATS, aquí está ATS Tutorial Vehicle Truck T800 texturas. Ok, pueden agarrar este y lo van a agarrar desde aquí. C, Control V, texturas, y se va a llamar color guión bajo n.dds. Le dan Save As y buscan la carpeta de T800 texturas y se va a llamar color N, bajo N. Lo guardan y automáticamente se les crea el top que hace esto, que nos va a servir
Aquí le vamos a dar en V1 y aquí vamos a agarrar esto. Esta parte también nos permite bueno, ahorita déjenme ver qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué puedo cambiar en esta parte? Ya no va a ser aquí. Cámbiense a donde está su sin semáforo material. Ok, déjenme agregar aquí pues lo que siempre es como básico. Vamos a convertido def y vamos a agregar el climate. Donde más no lo ocupo. Vamos a agarrar el tutorial, una nueva carpeta, el dev, aquí. Esto nos lo voy a ocupar nomás para que cuando vayamos aquí donde está esta, que no haya como problemas cuando nos vayamos a meter aquí al material preview, alcance a salir todo lo que se ocupe. Vamos a meter y vamos a quedarnos en el material preview. Entonces, lo siguiente es, aquí no estamos. Estábamos en el cofre. Acá a este lado. Material reflection. Déjenme ver. Material. Oh, no tenemos reflexiones aquí, wow. Qué cosas. Bueno, tenemos acá models. Ah, gusto convertido aquí, material. Environment. El tough. Material, agarramos este. Tutorial. Material. Aquí lo pegamos. Hay muchas cositas que nos hagan falta, la verdad. Pero vale la pena. Aquí no ocupamos tener la parte de reflection. Aquí podemos obtener la textura mediante el tough. Vamos a obtener la textura mediante el top. Aquí sí ocupamos el def, el bakel. En todas las podemos obtener mediante el top. Pero aquí yo sí tengo la de vmap, vmap y vmap. Aquí, perdón, aquí es v1 y v1. Y en teoría así debería verse en nuestro camión. Este que está aquí, vmap. Caray. V. Vamos a ver. Bueno, así se debería de ver. Es el cofre. El cromo. No sé si nosotros tengamos algún material de cromo. Si no, vamos a buscar cromo. Imágenes. Material. Es una buena pregunta, una buena. Bueno, creo que tengo uno. Aquí no vamos a ocupar aquí. Yo tengo uno acá esta parte. Tutorial. Voy acá a este lado. Entonces puedo usar cualquier textura de cromo que ustedes quieran. Bueno, lo que ustedes quieran ahí, la verdad es. ¿Dónde estoy? ¿Cómo es el company? Ay, creo que sí, no tengo ninguna. Oh, Dios. Abrir una ventana nueva. Déjame encontrar una textura de cromo. Models. Ah, no, aquí no tengo ninguna. Aquí ATS.
ATS, Carlos Termo. Vamos a ver New Folder. Vamos a vehículo, Trailer Onboard Texturas. Vamos a ver la vista. Aquí está, vamos a agarrar este. Agarramos este cromo DDS. Y nos vamos a tutorial, vehículo, truck, texture. Aquí lo voy a poner. Nosotros no tenemos un dog. Igual lo puedo generar desde aquí. En vez de ponerle cromo DDS, le voy a aquí le color, le pones cromo. Cromo. Lo guardas. Ay, joder. Me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Aquí no deberían ser eso. No le debe ser color guión bajo N. Y aquí sí los guardas, sí, porque si no se va a cambiar. Y el otro que es el cromo, los save as. Y aquí sí ponen cromo. Listo. A esto le cambiamos el nombre por cromo en minúsculas y listo, ya tenemos. Se quedó nuevo. Cromito. Ok, cambié el nombre cromo. Listo. No sé por qué no quiso respetar, pero bueno, ya tenemos el cromo de aquí. Ahora nos vamos a ir a la parte de donde dice cromo. Vamos a agregar una de estas que se va a llamar cromo. En esta parte se voy a basar en el camión de los de en el camión permítanme encontrar chasis. Ok, vamos a dar Z Material Preview. Aquí está, es este vato que está aquí. Vamos a copiar los materiales. En este caso vamos a dar cromo. Vamos a ir hasta acá abajo. Igual lo pueden, si ustedes no quieren tenerse que ir hasta abajo, pues pueden arrastrarlo aquí arriba. Y listo. Que default voy a poner aquí material y aquí vamos a agarrar el que dice el Nosfrel se llama Adverbium Nosfrel. Y le vamos a poner TS map. TS map. Vamos a crear. Aquí tenemos esta cosa. Un mapping. Y nos vamos a ir en texturas. Donde dice cromo aquí. Y en texturas croma. Okay. Antes de eso, déjenme ver aquí. Antes de eso vamos a guardar primero. Vamos a guardar save as. Las texturas. Tutorial. Y aquí vamos a poner camión.
No es la de malas que se crashe. Le de save. De color. Okay, ¿qué pasó aquí? Creo que hubo una confusión. Okay. Permítanme arreglar eso, no sé qué le pasó. Permítanme arreglar esto. Creo que hubo un pequeño problema con el color Tough y este. Texturas, color bajo N. N.DDS. Si es color N, sí, lo guardemos save as color bajo N. Guardamos color N. Ah, caray. Ah, no sé qué le pasó, déjame. De un lado vamos a poner uno nuevo, qué raro. Se jodió. Se jodió, se jodió. Truck Paint. Aquí agregamos texturas. Netball TGA. V. Vehicles Truck Flexion, TCMAV, texturas, VBA 1, ok, este también, y listo, qué raro, la verdad, ahora veamos este, que ver qué pasó, qué es lo que pasó aquí, hagamos uno. Qué raro, no, ya teníamos uno nosotros. Uno de cromo. Creo que mejor no quitamos nada más este. Veamos. No tiene aquí. Ok. En esta parte de la textura hay que agregarle el que dice cromo. Cromo. Y lo vamos a guardar como cromo. Lo guardamos y creamos nuestra. Entonces, select texture cromo. What the fuck. Está bastante mal. TCM map. No, ok, no lo deja agregar. Ok, pues a parecer no va a querer aceptarlo con el top. Y le damos al top y abrimos este que está aquí como DDS. Y fail save as target with alpha. Y pues lo que único que va a quedar es hacer este TGA. Creamos V repeat. Y se ven, ya tiene el cromo. Está raro, la verdad es que pequeñitos detalles. Y luego cosas cromo. Igual aquí agarramos el cromo. Y luego logo lodera. Veamos
en la carpeta donde este vato nos pasó el camión. Vamos a ver. Sí. Creo que viene dentro de estos TGAs. Entonces, si yo agarro este y le agrego como cosas normales, le agrego un diff spec. Diff spec. Y agrego la textura de body basic con el UV. Ah, no, creo que no es esa. Oh, no sé si sean esas o no. Déjenme revisar primero. 3800. Esos materiales. Vehículo. Truck. Aquí en esta parte debería vender. No sé si. Esto es salpicadera mat. Extra parts object. No sé si este como TGA nos sirva. A ver, vamos a verlo. Tutorial vehicle track de 800 textura. La colocamos aquí. Y vamos a abrirla. Extra part. Pues al parecer no tiene ninguna. Entonces creo que la voy a dejar mejor con él. Con el body basic. Y ya. Pues a ver que se queda así. Luces. Yo imagino que es algún tipo de glass. Vamos a comentar por tipo y the basics. Luces cofre, vamos a ver. No sé si sea estas. Esas o trabajo con glass. Voy a utilizar el glass para ver si es esa parte. Igual este lo puedo usar para el, bueno, la parte del del camarote, la cabina. Entonces, agregamos una que se llame Glass. Una que se llame Glass y le ponemos, ¿dónde estás aquí, Glass? Aquí agarramos de la textura, agarramos el glass, le damos un UV map y creo que ya es todo en esta parte. Luces laterales, yo supongo que también están en, ya si tiene glass aquí, aquí en los laterales, que pues se le pongo glass. No, estas no son. Podría revisar entonces luces cofre, a lo mejor viene aquí, es de esta que está aquí. Vamos a agarrarla de aquí, luces cofre, la abrimos y la convertimos en targa, target with alpha, y vamos a cambiarle como luces normales. Vamos a darle un diff spec,
Vamos a agregar la textura de luces de cofre. Vamos a ver un VMAP. Excelente, si era lo que decía yo. Tengo este no. Ok, excelente. Y el motor. Wow, la verdad es que el motor no sé a qué pertenezca. No sé si cosas normales. Pues en cosas normales no hay nada. En luces normales pues tampoco. Vamos a ver qué trae más esta parte. Medio resta. No, este es para el interior. Supongo ventana. Interior. Creo que no trae. Entonces creo que se la voy a asignar a cosas normales. Que se quede. Igual toma, no se va a ser visible. Vamos a guardar, siempre hay que guardar. Y no pasa nada. Excelente. Listo, nosotros ya tenemos mapeado ahora sí nuestro cofre de 800 en esta parte y ya podemos guardarlo. Vamos con la cabina. La cabina pueden deshabilitar este. Y este es el camarote principal. En este no hay tanto problema porque pues nosotros ya tenemos un material llamado truck. Exactamente lo mismo, nomás agrega, por ejemplo, aquí un VMAP más. Un VMAP, ¿dónde estás? Aquí estás. Y listo, ya quedó la parte de aquí. Cabrina. Cosas. ¿Qué es esto que está aquí? Que son cromo. Igual ya tenemos una de cromo. No creo que haya tanto problema por eso. Tools, default. Excelente. Rona cosas, cromo, cabina, otra vez cromo. Qué raro, tienen el mismo, pero se ven diferentes. Como si esto no le hubieran agregado nada. Hay que ver esto qué onda. Pero bueno, vamos a ponerle otra de cromo. Se va a llamar CR. Vamos a ver. Va a ser Nosfrel. Textura. Luces cofre cromo. TGA. TGA y VMAP. No, creo que ya sé cuál va a ser el error. Miren, ok. No ocupan crear otro material. Van a cromo. Y lo que pasa. Dan en aquí. Y lo que pasa es que si se van al a la forma del VEditor. Y seleccionan esta parte. Estaba demasiado pequeño. Entonces, si ¿sí ven? Entonces no era como que estaba demasiado pequeño el UV como para que pudiera captar todo lo que es el de este cromo de aquí. Por eso se veía blanco.
Pero bueno, eso ya lo arreglamos, se lo arreglan mapeando. Acá hay otra cosa que es cromo cabinas, ya lo están, loderas. Este que está aquí. Loderas aquí. Ok. Este, la verdad, sí es una buena. Vamos a ver. ¿Cuál es su? Porque según yo, no hay luces normales. Vamos a ver. Cosas normales tampoco. El glass tampoco. Entonces agregar un material. Se va a llamar temporal. Nomás quiero ver cuál es el de este que se ocupa para esta parte. ¿Dónde está TGA? A lo mejor son extra parts. Ok. Entonces va a ser extra parts. Extra parts. Igual. Diff spec. Agarramos el de extra parts. Agarramos este y nos vamos a agregar UV. Ok. En esta parte que está bien. Luces. Esto me imagino que son luces normales. Oh, caray, no son. Entonces, cosas normales tampoco. El glass tampoco. Extra parts. No, no son esas. Cosas normales trae el body basic. ¿Tiene alguna otra que está aquí? Body paint. Luces cofre, medio, resta. Este no es. Es raro, la verdad. A menos de que cree una nueva con las con los materiales. Diff spec. Y le metamos aquí el glass. Sí. Entonces sí fue eso. Estamos en glass y listo. Esta parte es la parte que va como negro. No, esta no es aquí. Esta parte tampoco. Luces normales tampoco. Material tampoco. Bueno, si es en cosas normales, podríamos mapearlo. Lo vamos a mapear. Para no estar buscando un. No. Déjame ver dónde puedo ponerle el alfa aquí. Alfa. Color en alfa. Color. Ok, aquí está. Vamos a darle aquí y oh, joder. Qué raro. Okay, vamos a crear un nuevo material aquí, muchachos. Va a ser, vamos a crear un nuevo. Vamos a agarrar este de cromo. Lo vamos a duplicar. ¿Dónde está cromo? ¿Te creas? ¿Dónde está aquí? Cromo. TGA. Control B y se va a hacer negro. Negro.
Lo vamos a enviar a CentOditor. Lo copiamos, le quitamos esto, le quitamos esto, le quitamos esto y nomás rellenamos el load y guardamos save. Sí. Y listo. Y ya nada más creamos uno que se llame, con el material aquí se va a llamar negro. Y vamos a vaya a hacer un diff spec. Vamos a agregar el textura negro. ¿Qué hice? No, perdón, me equivoqué. Negro y V. Y generamos el repeat. El parabrisas tenemos que es el glass. El glass aquí, pero podemos ponerle otro tipo de glass o le podemos cambiar el color aquí. En default creo que es aquí. Ahí sí, se lo vamos a dejar así para que se vea. Y creo ya quedó listo esta parte. Nos regresamos aquí y ahora nos vamos a ir donde dice objeto, seleccionamos y ahora vamos con el chasis. Este es un buen punto. Vamos a ver qué es lo que le queda a este que está aquí. Como yo no me puse el modelo, entonces no quiero regarla, quiero que quede bien. Cosas normales, no es ese. Extra part tampoco. Cosas normales menos. Vendrá en el interior. O el interior 2. Ah, creo que nada, ya. Creo que lo vamos a dejar en negro. Para no estar con tanto despapaye. Aquí este vamos a ponerle cromo. Ah, este va a ser igual. Ay, perdón. Estoy aquí. U. S. Listo. Listo, listo. Igual esta va a ser cromo. Estas loderas en cosas normales podría ser en extra parts, en extra parts. Ok. Ok, aquí sí no hay problema. Luego lo de también creo que va a ser extra parts. No, no están extra parts. Cosas normales, no. No son normales. Un poco lo voy a dejar en con cromo también. Para que no haya tanto problema. No haga tanto problema a la hora mangueras. Esta sí debería haber algo con que a qué. Ah, aquí está, excelente. Y creo que son todas aquí. Entonces, si nosotros nos vamos aquí y agarramos en esta parte, seleccionamos cofre y la cabina y ya nada más quitamos este y este, en teoría sí debería estar el camión listo para exportar. Nada más lo único que hace falta es agregarle la parte de los nodos, que eso va a ser en el siguiente tutorial. Nos vemos.